Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de InfoCop desde aquí, ahora desde Interiores. Sí, estamos bueno, en uno de los lindos lugares que tiene la Cooperativa de Servicios, Crédito y Vivienda de la localidad de Tío Pugio. Dadas las condiciones climáticas, no podemos estar en el exterior, estamos en Interiores, pero vamos a ir, prometemos, recorriendo estos hermosos lugares y espacios públicos que tienen ustedes, tiopugienses. Por ahora, vamos a ir a los titulares de InfoCop. Bueno, vamos metiéndonos en la información. En lo que tiene que ver con la información, les contamos a ustedes, tiopugienses, que hay un nuevo código de convivencia en la provincia de Córdoba que ya está en marcha en todas las localidades, ciudades de nuestra provincia de Córdoba y también aquí en Tío Pugio. Estará a cargo del juez de paz, por eso nos acercamos a charlar con Miguel Lamponi, juez de paz de esta localidad, para que nos cuente cómo se va a implementar el código de convivencia. Algunos ejemplos puntuales también de código de convivencia. Atención, porque hay cambios importantísimos en lo que tiene que ver con algunas acciones a tomar y cuáles son los objetivos que tiene este nuevo código de convivencia de la provincia de Córdoba. Por eso nos acercamos a charlar con quien va a estar a cargo de ponerlo en marcha, de ejecutarlo junto con la gente del municipio y la fuerza de seguridad de la policía de la provincia. Miguel Lamponi nos cuenta entonces cómo se pone en marcha el código de convivencia también en Tío Pugio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo a toda la teleaudiencia del programa y bueno, felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Gracias, gracias, y es nuestra obligación, así que disculpe la molestia por el tiempo, sabemos que es muy acotado el que tenés, Miguel, estás muy activo, gracias por recibirnos. Estamos con algunos temitas que estamos viendo. Y dentro de esos temas, incluye uno de mucha actualidad que se está hablando a nivel provincial, este código de convivencia que ha dispuesto el gobierno de la provincia de Córdoba a partir del 1 de abril, ¿no? ¿Qué pasa con Tío Pugio? ¿Qué pasa con ustedes, los jueces de paz? ¿Qué función tiene, que es fundamental, creo? Bueno, nosotros tenemos dos funciones fundamentales. Una es controlar el proceso que se haga con las debidas garantías, con los debidos derechos de las personas. Y el segundo proceso dentro del Código de Convivencia es el juzgamiento. O sea, controlamos a la policía que lleve un sumario acorde y después nos toca la parte del juzgamiento de las personas. Así que estarán a cargo de eso. Hablando de juzgamiento, en este momento este nuevo Código de Convivencia habla por allí de que son menores las penas o por allí trata de ordenar un poco la sociedad, no poniendo o imponiendo penas tan duras, ¿no? La idea es despenalizar, la idea es que la gente tenga educación, se autocontrole, se le enseñe a la gente cuáles son las infracciones y que no las realice. La idea es que la gente priorizar antes de la detención el trabajo comunitario. Nosotros estamos para enseñarle a la gente algunas cosas sobre las contravenciones y que bueno, que la puedan tomar sin la necesidad
de penalizarlos, sin la necesidad de que queden detenidos. Eso también es muy importante. Y con respecto a otro tema es que la gente puede preguntarse cómo queda el código de faltas que tienen, por ejemplo, Tío Pugio, en lo que hace a ordenanzas propias y a reglas, reglamentación propia, ¿no? El código de convivencia prevé que el que previene la falta sea el que actúe. Va a haber situaciones, nosotros ya nos hemos reunido con la municipalidad, la policía, la municipalidad y el juzgado de paz. Se va a trabajar en un nuevo código de falta municipal, adaptado también a este código. Y bueno, va a haber situaciones en las que va a prevenir la municipalidad, o sea que va a llegar a actuar el código de falta municipal, y hay situaciones que va a actuar el código de falta, el código de convivencia, mejor dicho. ¿Y la determinación la tendrán ustedes, señores jueces de paz? Tenemos, sí. La determinación del juzgamiento en última instancia la vamos a tener nosotros, en el caso del código de convivencia. Bueno, puntualizando para que por allí la gente también tenga ejemplo, porque lleva muchísimos artículos, ¿no? Creo que más de 100 son los artículos. Sí, hay 150 y algo de artículos, sí. Bueno, lo que hace a esto, algunos que llaman por ahí la atención, y que pueden llamar la atención a la sociedad por la actualidad que tienen, por ejemplo, con respecto al consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, en fiestas sociales, a lo mejor cumpleaños, casamientos, bailables, bailes y demás, ¿no? Sí. Aquí en Tío Pugio, más que no tenemos con el tema de los cumpleaños de 15, el tema de los bailables, se va a hacer conjuntamente con la municipalidad, se va dentro de la modificación del código, es muy posible que en los cumpleaños de 15 se hagan dos tipos de barra distintas, donde se le hable al del servicio, que se le va a prohibir a los expenderle bebida a los menores. ¿Cómo instrumentarlo? Se habló la otra noche, se habló con el tema de poner una pulsera de algún color, de otro color, para identificar a los chicos. Se va a ser responsable la persona que esté a cargo de ese cumpleaños de 15, se va a ser responsable por lo que le pueda suceder a los chicos, a los menores, dentro de ese del cumpleaños. O sea, en sí está trabajando sobre más de todo tema de prevención, sin llegar a un límite que puede ser el arresto, la multa, que también la unidad de multa son muy altas en el código. Sí. La idea es no penalizar. La idea es no penalizar. O sea, si se tiene que penalizar, se va a penalizar. Pero bueno, vamos a tratar de no penalizar. O sea, la gente va a tener, si toca el código de convivencia, va a tener la posibilidad de tener su abogado defensor. Bueno, o sea, va a tener el derecho a defensa, que era una de las cuestiones que las quejas del viejo código de faltas anterior, que no la gente no tenía el derecho a defensa, o sea, tenía la detención automática. Bueno, en este caso va a tener el derecho a defensa y va a estar en libertad. Lo que comentaba, juez, con respecto a las fiestas, ¿no? Uno de los temas puntuales, uno de los que tanto incluye este código de convivencia de la provincia, tendría injerencia y competencia, en cierta manera, también la municipalidad con el código de faltas local, ¿no? Sí, porque cuando se hace una fiesta en Tío Pugio, hay ordenanzas que dicen que tienen que hacer el pedido a la municipalidad para hacer la fiesta. La municipalidad hace una autorización donde le piden dos adicionales de policía. Esos dos adicionales de policía, una vez que están abonados, recién ahí se da la autorización para la fiesta. Y bueno, por eso la municipalidad va a estar a cargo de esta cuestión, porque bueno, van a ser los que autoricen esta fiesta. Por eso ahí hablábamos de dónde entra a quizá mezclarse, ¿no? Quienes tienen más jurisdicción que otros, ¿no? El tema de, sí. Es un tema que se previene. Por ejemplo, en el caso, aquí en Tío Pugio tenemos muchos menores en moto. Tenemos muchos menores en moto y bueno, es todo un tema. Hemos tenido 3 accidentes horribles y bueno, estamos viendo esta cuestión de que queremos ordenar. Y la municipalidad se va a modificar algunos aspectos. Entonces, quien previene, vuelvo a repetir, puede llegar el código de convivencia como puede llegar la municipalidad. En estos casos se va a salir con una publicidad
para el tema de prevención de accidentes, para educar, un tema de educación. Si esto no, una vez que yo estimo que ni bien termine la prevención, se va a salir a la calle directamente a ver a la gente, a explicar ya, o sea, primero con una publicidad, después ya explicar personalmente. Se habló en la reunión del tema del casco. El casco va a tener que tener, es muy posible que tenga que tener el número de chapa patente, el número de dominio de la moto con el seguro, con la correspondiente inscripción. Si no está manejada por el titular, tiene que estar con la debida autorización del registro. Bueno, todo como tiene que ser, como uno en última instancia, vehículo tiene que ser. Como tiene que ser, en última instancia, habrá secuestro también, se alojará en algún lugar. Sí, se está acondicionando un lugar, va a haber un secuestro, y para recuperar esa moto va a tener que estar todo en regla, todo como corresponde. Es una problemática por muchos menores hoy en día en los distintos lugares, no solamente ustedes de Tiopuque, sino pasan en todo el país, creo que esta problemática de menores en moto, ¿no? Sí, es un tema, fue el primer tema que se habló de la reunión y fue el tema principal y el que más tiempo demandó en hablarlo. Bueno, sí, están tratando de instrumentar de la mejor manera para prevenir primero y bueno, si hay que aplicar las sanciones correspondientes después en este caso. ¿Eso incluiría algún cambio dentro de lo que también la jurisdicción local, o sea, el código de faltas local y lo ordena? Sí, se va a modificar en algunos aspectos el código de faltas local, eso quedó a cargo de la municipalidad. Va a haber alguna modificación, no por un tema de imponer multas y penas, sino de regular, enseñarle a la gente a que el que tenga su moto, el que tenga su vehículo, tiene que estar en regla, tiene que estar en orden y tiene que tener todo lo necesario para circular. Puntualizando en otro tema que también quedó pendiente, hablamos de las fiestas sociales, ¿qué pasaría con respecto a las bebidas alcohólicas? ¿Qué pasaría en los lugares públicos que hay habilitados, bares o comercios y demás? Los comercios, también se habló de ese tema, la municipalidad con la habilitación del comercio correspondiente va a verificar si ese comercio está expendiendo bebidas o no, si le corresponde, si no le corresponde, y bueno, en el caso que sean a menores, de por sí es muy posible que tengan una sanción. Sí. Porque ha estado advertido y por saber mucho sobre, o sea, y además... O sea, nosotros sabemos que la ley, la gente tiene que saber de la ley. O sea, no se puede decir yo desconozco esta ley. O sea, la ley se sabe, pero de todas maneras, bueno, como dije antes, la idea es no penalizar, pero... se va a avisar, llegado el caso sí, se va a tener que penalizar. La idea es seguir trabajando, que parece muy bueno en lo que hace a Tío Pugio, que es un ejemplo de trabajo mancomunado con la policía, con vos a cargo en este caso de este código de convivencia, como juez de paz Miguel, y con la gente de la municipalidad, que es la seguridad local. Hay muy buena predisposición, tanto policial como de la municipalidad, de que terminemos con las infracciones. Hay muy buena predisposición. O sea, no solo que terminemos, sino tampoco de no penalizarla. O sea, la idea es no llegar a penalizarla. O sea, estamos con la idea de que enseñar. Educar, exacto. Sí, la idea es educar, enseñar, ordenar también la sociedad en distintos aspectos, ¿no? Porque habla también este código de convivencia de violencia familiar, de violencia de género, de también el tema de merodeo, otro tema que llamó por ahí la atención. Sí, ahora se llama actitud sospechosa, no está más el merodeo, pero bueno, más allá de eso, la gente que ve a gente con actitud sospechosa, no quiere decir que porque se haya sacado la figura del merodeo, no nosotros, o sea, como la policía no puede averiguarlo a esta persona. O sea, si esta persona, si alguien ve a alguien en una actitud sospechosa, urgente debe llamar a la policía, comunicarse con la policía tiene la obligación de ir, identificarlos, invitarlos a venir aquí, se pueden identificar. Y bueno, si se verá si corresponde o no a una infracción, si está tipificada dentro de lo que es el nuevo código. Eso ya queda a criterio del juez de paz. Lo mejor para vos como juez, porque ahora es más responsabilidad todavía, en conjunto con todo el equipo de la municipalidad y de la policía, y estaremos, por supuesto, a disposición para seguir educando mediante, bueno, tu palabra en este caso, especialista en este tema, ya que nosotros somos ignotos en la materia, para tener la información.
Realmente, muchísimas gracias por todo, gracias por haber venido y yo es muy posible que por ahí los utilice a ustedes para la comunicación a la gente y para dar a conocer cuáles son nuestros pasos. Antes de cerrar puntualmente, se viene este mes de educación entonces, en conjunto, todos los ciudadanos de Tiopugio en conocimiento de esto y después, bueno, ya la prevención y en caso de que sea necesaria la aplicación del INCOR. Sí, totalmente, totalmente. Este mes va a ser de publicidad. De concientizar a la gente. Y después, bueno, ya empieza el código. El código de convivencia está vigente, sí. El código municipal también. Sí. A partir de, es muy posible del mes que viene, venga ya con el nuevo, los nuevos cambios, el código municipal. Pero bueno. Por el momento educando, concientizando y por eso te ofrecemos la posibilidad de transmitir a la gente de todo Tiopugio, llegar masivamente. Y agradecerte el tiempo porque sabemos que es muchísimo, tenés muchísimas tareas. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes y éxitos. Bueno, vamos a charlar con Darío Ranco, quien está a cargo nuevamente presidiendo esta cooperativa de servicios, crédito y vivienda que tiene Tiopugio con esta nueva denominación, porque se amplía la cantidad de servicios de esta cooperativa. O Darío nos cuenta de una invitación que le llegó dada una inquietud muy importante con respecto a un impuesto que está pagando, del cual le descuentan muchísimo dinero. Fue invitado a Mendoza, allí estuvo con la gente de FACE, Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, charlando y tratando de arribar a un acuerdo con una inquietud más que interesante. Esto es lo que nos cuenta entonces Darío Ranco. Vamos a partir primera parte de una nota bastante extensa porque después nos cuenta más de la actualidad también de esta cooperativa de servicio de crédito y vivienda de Tiopugio. Darío, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Bueno, buenos días, un gusto estar con usted y bueno, felicitarlos por el programa. Espero que vayamos transcurriendo jueves tras jueves y después, obviamente, los días domingo con InfoCop, que es un fuerte desafío de la cooperativa para toda la comunidad de Tiopugio. Claro que sí, aquí estaremos al pie del cañón cuando la información lo requiera, a disposición de la gente, de las instituciones, como lo hemos dicho, y bueno, con toda la información de la actualidad de Tiopugio, que es mucha, ¿no es cierto? Es así. Bueno. Hace de las 8 de la mañana que estamos trabajando con ingenieros, con personal técnico, y bueno, tratando de evacuar diferentes dificultades que nos estamos encontrando en el día de la fecha con respecto a esta situación climática, ¿no? El día 18 de marzo se cambiaron las autoridades nacionales de FACE. Nosotros obviamente tuvimos varios desencuentros con FACE a nivel nacional porque creíamos que el perfil de lo que es la economía social no lo está cumpliendo FACE. Y FACE conduce alrededor de 250 cooperativas, supera las 250 cooperativas en toda la geografía del país, dentro de 15 provincias. Entonces, bueno, con mucho gusto el mendocino José Álvarez, que asumió la presidencia de FACE, me invitó a participar en una reunión muy importante donde trabajamos sobre una agenda de la matriz energética, de lo que es el impuesto al cheque y de elevar el impuesto a través de un proyecto de ley en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que esto es sumamente significativo y oportuno para no solamente la cooperativa de Tiopugio, sino para todas las cooperativas de la geografía del país. ¿Por qué quiero decir esto? El impuesto al cheque que está en vigencia del año 2002 se renueva todos los años a través del presupuesto nacional y afecta seriamente a todas las cooperativas de servicios públicos en caso energético, en caso de cloacas, en el caso de agua potable, en el caso de internet y televisión. Ese marco de cooperativas, ¿no?, que estemos incluidos con este impuesto que nos significa el 1.2 cuando vemos que el mutualismo tiene el 0.5 de impuesto. Y tomando como ejemplo a la cooperativa de Tiopugio, le significó en el ejercicio 2014 825.000 pesos de impuesto al cheque y en el ejercicio 2015 1.125.000. Entonces, obviamente que necesitamos el respaldo. Nosotros le elevamos el 11 de enero próximo pasado una nota al presidente de los argentinos, al ingeniero Mauricio Macri, donde tuvimos la respuesta correspondiente y que ya está todo en el ministerio de todo el presidente de la Nación.
Y entonces creíamos entender que FASE a nivel nacional tenía que acompañar esta solicitud de la cooperativa de Tío Pugio. Y no habíamos tenido eco hasta la fecha. Entonces, bueno, realmente fue una reunión muy importante trabajar sobre la matriz energética, trabajar sobre los alcances de la capacitación en el cooperativismo, incursionarse, como dice realmente la ley 20.037, del rol del cooperativismo, el asociativismo, porque esto genera, sin ningún lugar a duda, un fuerte crecimiento que ninguna institución privada o empresa privada o estados provinciales o nacionales han venido a reemplazar o no tuvieron la iniciativa de cumplir el rol que cumple el cooperativismo. Yo voy a estar en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Cerrito 146, en el primer piso, donde está la sede de FASE a nivel nacional, el día 14 y 15, donde va a ser un plenario a nivel nacional y donde, bueno, obviamente voy a estar manifestando, y me han invitado a participar sobre que plantee el esquema de lo que realmente necesita y cree el rol que tiene que cumplir el cooperativismo. No lo estamos cumpliendo hoy, De todas maneras, esto es un déficit que lo ha asumido el presidente de FASE, es un hombre joven, con muchas ganas, mucha predisposición, y seguramente esto nos alienta a ir mejorando día tras día. Porque esto realmente es un hecho que nos preocupa a todos, la economía está en una situación de extrema complejidad, y nosotros queremos tener el acompañamiento a todos nuestros asociados como corresponde, como institución de la economía social. En primer término se podría decir la respuesta ha sido buena y teniendo en cuenta por allí si se puede disminuir ese porcentaje del impuesto al cheque, las obras que de acá en más se pueden desarrollar con semejante cantidad de dinero, ¿no? Que... Seguramente eso volcamos a nuestro asociado y la comunidad. Y siempre cuando hacemos expresión en la comunidad siempre transmitimos que nosotros tenemos alrededor de 1.400 kilómetros cuadrados de jurisdicción, donde tenemos 11 establecimientos rurales, donde tenemos instituciones educativas rurales, ¿no? Y de los cuales tenemos iglesias, tanto sea la de San Antonio de Yuca como la de Santa Rita, y tenemos pequeñas comunidades que tenemos que trabajar todo en el fortalecimiento. Obviamente que nosotros tenemos que tener el equilibrio en los servicios que son deficitarios, tratar de articular un posicionamiento en lo que respecta en el equilibrio de la economía social de la cooperativa. Y en esto también es importante trasladarlo, el alcance y el acompañamiento que tenemos de la empresa o la razón social, que es la empresa Molfino Hermanos Sociedad Anónima. La firma operativa es Saputo Argentina y el sistema comercial es los productos La Paulina. Quiero agradecer infinitamente el acompañamiento hacia este Consejo de Administración y a los síndicos y a todo el personal de la cooperativa y a todos los asociados del fuerte acompañamiento extra que está haciendo esta empresa que realmente los motiva a seguir creciendo como comunidad. Seguimos con más InfoCop y ahora vamos a la primera de las pausas. Recordamos que los contactos aquí que pueden tener con la gente de InfoCop, con nosotros, en Tío Pugio pueden localizarla a Virginia Sánchez, a Laureano Camprier o también a quien les habla, a Darío Ranocolo. Búsquenos por Face, vamos a llegar a instituciones, a ustedes, gente en particular que tiene que contarnos la historia y muchas cosas de este lindo Tío Pugio. Pausa, ya volvemos. Tío Pugio es una localidad en constante crecimiento, ubicada a la vera de la Ruta Nacional número 9. Cobija en su seno a pobladores con ansias de progreso, hombres y mujeres que a lo largo de los años, con mucho esfuerzo y trabajo, impulsaron el desarrollo de este pequeño pueblo. Nuestra historia comienza en el año 1956, cuando un grupo de vecinos, con el afán de contar con el servicio de energía eléctrica en casas y comercios, comienza a soñar con la idea de una cooperativa. A lo largo de los años, fuimos creciendo junto con la comunidad y así aumentando la cantidad de asociados y ampliando nuestras prestaciones. Hoy, ofrecemos los servicios de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, recolección y tratamiento de líquidos cloacales, telefonía,
internet, televisión por cable y préstamos personales, correo argentino y pago fácil. Renovamos nuestra imagen de marca y reformamos nuestras oficinas para una mejor atención a los asociados y vecinos. Realizamos mantenimiento y mejoras en líneas eléctricas rurales y urbanas. Repotenciamos la estación transformadora Tío Pugio, instalando un transformador de 10 megavatios que nos permite aumentar la capacidad de respuesta a la creciente demanda de energía. Ampliamos la cobertura de servicios primordiales como el agua potable y la energía eléctrica en la zona urbana. Reemplazamos las luminarias de sodio por un moderno sistema lumínico LED que nos permitió disminuir el consumo de energía y modernizar el servicio de alumbrado público. Modernizamos la flota automotriz y adquirimos nuevas herramientas de trabajo que nos permiten optimizar las labores de redes. Fortalecimos el vínculo con los asociados y las distintas instituciones y organizaciones de Tío Pugio para consolidar el trabajo cooperativo y la educación de los valores y principios cooperativos. Concretamos proyectos tendientes a mejorar la seguridad de los vecinos. Realizamos gestiones junto al gobierno municipal para que el Banco de Córdoba instalara un cajero automático en la localidad. Rescatamos la historia de nuestra institución y la plasmamos en un libro para que quede registrada y al alcance de quien quiera conocerla. Adquirimos un generador de energía móvil para ser utilizado en caso de emergencias y a disposición de los asociados. Junto al gobierno municipal y numerosas instituciones locales, llevamos a cabo el Festival de las Instituciones, una celebración solidaria única en su tipo en la región, que en sus distintas ediciones contó con artistas de trayectoria y renombre nacional. Invertimos en ampliar el servicio de Internet rural y brindamos Internet de modo gratuito a 11 establecimientos rurales primarios y al anexo del IPEM número 172 José Hernández. Una gestión responsable, junto con un gran esfuerzo y trabajo, acompañado del apoyo de los asociados, es la clave para inaugurar hoy el Centro de Desarrollo Comercial. 19 de junio de 2015 marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de nuestra cooperativa. El Centro de Desarrollo Comercial abre sus puertas a todos los vecinos de la localidad y la zona. Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pugio Limitada. Vivimos el cooperativismo.
Seguimos con más InfoCop y vamos a seguir recorriendo instituciones de Tío Pugio. Vamos a ir estando con las instituciones deportivas, sociales, educativas, con todas en general, para tener la actualidad de lo que pasa en este Tío Pugio, para que ustedes, Tío Pugienses, tengan la realidad y lo que está pasando, para que vayan conociendo de sus mismas instituciones lo que comúnmente transitan a diario. Vamos ahora a charlar con la gente del básquetbol municipal, con quien está a cargo del básquetbol municipal femenino, en este caso con Diego Mutilengo. Un año muy importante, porque en lo que es infraestructura están equipándose de una manera muy interesante, con un salón espectacular que ya se va a poner en marcha próximamente, tenemos entendido, y también con la participación nuevamente representando este Tío Pugio a nivel provincial en lo que es el básquetbol femenino, y de muy buena manera. Por eso charlamos, nos acercamos a ver el debut en el campeonato provincial de una de las categorías que tiene este deportivo municipal en lo que es el básquetbol femenino. Gracias por recibirnos ante todo, y han comenzado un nuevo año en lo deportivo con el deportivo municipal en el básquet femenino, en otro campeonato provincial, ¿no? Sí, sí, este fin de semana hemos empezado con U17, nos tocó viajar a Río Cuarto, donde nos tocó en primera instancia enfrentar a la FAO, donde tuvo un amplio resultado positivo. Y bueno, y después jugamos contra Bolívar, que es el último campeón, donde tuvimos una derrota ahí nomás por 7 puntos, ahí a último momento. Bueno, esto indica el avance, el progreso en esta edad, que es complicada, en una transición y también para estar en primera división. Sí, sí, más el salto en el femenino, que de 17 pasan a primera, es un salto grande. Si bien estamos haciendo un proyecto en primera en la Asociación de Villa María, hemos sumado algunas chicas más grandes, pocas, pero ya con esta, la base de estas 17, sumándole algunas grandes, estamos en instancia asociativa realizando esa competencia, ¿no? Primero, en el municipal, en lo que es el básquet femenino, hay buena cantidad de chicas, se sigue trabajando en minibásquet, mosquito, en las más chiquitas también. Sí, gracias a Dios, en la escuela municipal sí, tenemos una buena acogida de chicos. Estamos hablando de 98 chicas más o menos en este momento, donde tenemos muchas mosquitos, pre-mini, y bueno, y las categorías las tenemos bastante cubiertas. Hablamos de 10 sub-17, unas 12, no, perdón, 14 sub-14, después ya sube muchísimo más el tema, ya hay como 18 mini, y también en pre-mini también una categoría importante de chicas, ¿no? Seguro un futuro esto, y esto habla también de lo importante e interesante que le resulta para ella la respuesta positiva que tenés de parte de la gente y de las chicas principalmente en lo que es el básquet femenino en Tío Pugio, ¿no? Sí, sí, aparte que es una función desde la municipalidad, una función que se hace especialmente una función social, no apuntando solamente a los resultados o a la competencia misma, sino la competencia se usa como un método, como un medio para formar a los chicos y hacer una inclusión social y que alejarlo de la calle, que ocupen mejor su tiempo libre. ¿Días de entrenamiento, Diego? Ahora estamos entrenando de lunes a jueves, en diferentes horarios, porque de acuerdo a la posibilidad que tienen las chicas, ¿no? ¿A partir de qué hora las más chiquitas, por ejemplo? Las más chiquitas, lo que es pre-mini mosquito, es los martes y los jueves. Ellas sí vienen dos días, están viniendo de 6:15. Y bueno, después variamos, estamos haciendo una integración entre algunas sub-14, sub-13 y mini. Entonces eso lo damos los cuatro días, trabajando a las 6:30, empezamos con esos grupos. Y obviamente después sub-17 y sub-15, sub-17 y las mayores, estamos a continuación 7:30, 8:15, Debut en el provincial con una de las categorías, auspicioso, ¿eh? ¿Hay alguna otra categoría? ¿Esté pronta a empezar? Sí, ahora en mayo estaríamos empezando con sub-14. Teóricamente la fecha de iniciación es el 8 de mayo. Bueno, todavía no se ha hecho sorteo, no se sabe la cantidad de inscriptos. Estamos esperando que cómo se va a dar la grilla de juego, ¿no? Bueno, lo que hace también a la posibilidad de practicar en instalaciones nuevas, ¿está hablándose algo del tema? Sí, estamos a pasito ya, calculo que, espero que la próxima nota la hagas allá. No, estamos muy cerca, estamos ultimando algunos detalles, corrigiendo algunas cositas y haciendo a la organización del polideportivo en sí, porque si bien
es un salón que se va a usar para múltiples deportes, múltiples actividades, entonces hay que coordinar un poquito todas esas actividades y para que todos lo podamos usar, que lo pueda usar la comunidad cuando lo desee, entonces... Y una otra actividad deportiva, no solamente el básquet, seguramente, ¿no? Seguro, sí, también lo va a usar la escuela secundaria y bueno, y particulares que lo quieren hacer. Yo sé que hay un grupo de adultos, varones que quieren jugar, ¿viste? O sea, vamos a ir buscándole funciones y actividades, cosas que esa gran inversión que hizo la municipalidad tenga su rédito y tenga su uso. ¿Recordamos lo que hace de dimensiones? ¿Es una cancha de básquet o caben dos canchas de básquet en este salón? No, caben dos canchas reglamentarias de básquet, las hemos hecho en forma de T, una principal y una después a nivel horizontal, donde tenemos un salón de las medidas de 54 metros por 30. Es inmenso, es impresionante. Sí, te digo que el material, la iluminación, los vestuarios, los baños, está todo hecho con material de primera. Falta terminación, ¿qué? Falta el piso, o sea, bueno, para ser obligatorio en este caso para campeonatos provinciales y demás, pero está en tratativa del mismo. Y bueno, eso se va viendo, pasa que la inversión ha sido muy grande, entonces cuesta decir, bueno, tenemos un piso de parque y todas esas cosas, ¿no? Pero seguramente con el transcurso del tiempo y a corto plazo se podrá lograr. Y sí, estaremos insistiendo en eso, ¿no? Ojalá, sí, ojalá. Bueno, Diego, entonces próxima participación en el provincial con la categoría sub-14. No, antes tenemos la participación de U17, la segunda fecha, el 1 de mayo, que nos toca en la falda, nos toca con Sporting de San Pacho y con Alberdi de Río Cuarto, para definir la zona, digamos, el primero y segundo va a pasar directo a la zona, a la Copa Oro, donde habrá una ronda para reposicionarse, y el tercero jugará con el mejor tercero de la otra zona, para el ganador de ese partido, sí pasar a la zona oro y los otros estarán en la zona plata. Bueno, hablamos de Tío Puggio a nivel provincial entre los grandes, ¿no? Entre Atenas, Mandanorte, Río Cuarto, el Universitario de Córdoba. Así que es un orgullo, creo, para los tiopugienses, para las chicas principalmente, para los papás y muchos que están trabajando detrás que no se los ve. Sí, no, la verdad es que nosotros acá funcionando, se está tratando de funcionar lo mejor posible. Las patas de la mesa están compuestas desde la municipalidad con su apoyo, su aporte, sus ideas y sus posibilidades. Las chicas, que es fundamental, sin ellas no se podría. Y bueno, y un grupo de padres que nos están acompañando siempre, que siempre están. Y bueno, con eso uno puede lograr muchas cosas, intenta hacer cosas nuevas y bueno. Estaremos charlando próximamente para hacer el seguimiento y a ver cómo sigue el básquet femenino del municipal de Tiempo. Sí, por eso. Sí, muchísimas gracias. Gracias por recibir. Dale, gracias, Darío. Vamos. Bueno, dos de las más chiquitas. A ver qué opinan de este básquet femenino. Charlamos con el director técnico. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? Bien. ¿Tu nombre? Morena. ¿El tuyo? Damaris. Bueno, ¿qué opinan? ¿En qué categoría están primero? Cuéntanos. Mini. ¿Les gusta el básquet femenino? Sí. ¿Sí? ¿Cómo los trata el director técnico? Bien. ¿Sí? ¿Van a participar en algún campeonato próximamente? ¿Tienen encuentros también a nivel provincial? ¿Les gusta todo esto? Sí. ¿Cuánto hace que vienen a básquet? Yo hace 4 años. ¿Y vos? Yo con este creo que 5. ¿Hacia ir entonces por mucho más, no? ¿La idea es esa? ¿Es continuar? Sí. Bueno, chicas, muchas gracias. A seguir ahora practicando. ¿Ah? Sí. Bueno, gracias. Sí. Seguimos con más información en Infocop. Y ahora tenemos a continuación otra de las áreas y sectores que prometíamos íbamos a ir recorriendo de esta cooperativa de servicios, crédito y vivienda que tiene Tío Puggio. Esta área es vital porque el agua es vital para todos, así que es el área de redes de agua potable. Charlamos con Gabriel Moroncini, que nos cuenta la realidad en lo que es la distribución del agua, cómo se está haciendo, las bombas de extracción que tiene en este momento en Tío Puggio, la cantidad de metros que se están llevando a cabo en lo que es la cobertura total de Tío Puggio en el abastecimiento de agua potable. Así que es muy importante esta realidad desde esta área de agua potable, de las redes de agua potable. Gabriel Moroncini nos cuenta lo siguiente. Sí, bueno, lamentablemente las condiciones climáticas hace unos días que no podemos trabajar, pero hace ya un tiempo venimos trabajando en la ampliación de la red de agua potable, un proyecto que arrancó mediado de 2013, principio de 2014, con la realización de dos pozos nuevos
para la captación de agua, uno ubicado al este de la localidad de Tupugio, otro al noroeste, pozos de muy buena calidad en su momento cuando se hicieron de agua, lo cual nos estaría asegurando la provisión de agua potable. Y después, bueno, seguimos con la realización de una malla de red para poder finalizar el total del pueblo en cuanto a la provisión de agua potable. La localidad tenía el 55% de su superficie cubierta con agua potable, hoy la tiene el 100%. Hemos realizado instalación de cañerías en calles donde hoy no hay nadie construyendo ni viviendo, pero hemos realizado la obra en función del proyecto de crecimiento que tiene el pueblo, ¿no? Y a futuro entonces estos lugares, bueno, estos sitios baldíos, como se llama comúnmente, sin ocupación, sin construcciones, que podrían ser ocupados, ya tienen la red, ahí que pasa, sería únicamente conectarlo a la red. Exactamente. La política de la cooperativa en esta nueva gestión ha sido proyectar los servicios de la cooperativa a 30 años. No nos podemos quedar solamente en brindarle el servicio al que lo necesite en forma inmediata, sino proyectarnos en el tiempo. Sucedió esto con la obra de cloaca, el alumbrado, distribución de la energía y ahora con la distribución de agua. Se han hecho en calles donde, inclusive hay calles que están cerradas, que no han sido abiertas aún, donde la cañería está instalada para que el día que esa calle sea habilitada, ya hay un servicio de agua corriente en ese sector, ¿no? Teniendo en cuenta la proyección, es muy importante trabajar a futuro en un país donde esto suena un poco raro, hablar de trabajar a futuro y ni siquiera a mediano plazo, ¿no? Pero ya a largo plazo, hablando de 30 años. Sí, sí, por eso hoy Tupugio está cubierto en cuanto a la provisión en cantidad y calidad de agua potable, porque el agua potable que extraemos de los pozos existentes es muy bueno. Pero no obstante eso, no nos quisimos quedar con esa situación, sino que hicimos dos pozos nuevos, sumándolo a los dos existentes, tenemos cuatro pozos de captación de agua. Estos dos pozos nuevos que se hicieron están a 180 metros de profundidad, uno nos provee 30.000 litros hora, el otro nos provee 42.000 litros hora, tienen bombas dosificadoras de cloro en vena, o sea, en vena significa que directamente inyectan a la cañería, lo que genera que en la época estival tengamos un mayor caudal y una mejor presión, porque el tanque está ubicado en una punta del pueblo, en el otro extremo se generaban, en la temporada estival, donde hay mayor consumo de agua, pérdida de presión. Se caía la presión y por ahí algunos vecinos tenían problemas en llenar sus tanques. Bueno, eso hoy lo estaríamos garantizando con estos nuevos pozos, ¿no? Esto es muy importante, además de la calidad que mencionaba del agua, teniendo en cuenta factores y parámetros que a veces el cliente o la gente común no lo sabe, pero esto es muy importante para la calidad de vida también y que no afecte a nadie, a ningún usuario, ¿no? Sí, tenemos una gran ventaja que la calidad del agua en la zona de Tupugio es muy buena. La cooperativa tiene como política realizar análisis con una empresa privada y análisis con la Universidad Tecnológica de Villa María, Regional Villa María. Esto nos asegura un control permanente, más allá de que al momento de realizar los pozos nuevos hicimos los análisis pertinentes y bueno, y eso nos dio la garantía de que el trabajo que estábamos haciendo en ese momento era garantizado en función del caudal y de la calidad del agua, ¿no? Y bueno, haciendo llegar esta calidad de agua ahora, normalmente a todos los usuarios con estos cuatro pozos dan tranquilidad para un futuro también, ¿no? Habla de que si se aumenta el consumo o la población, está garantizado por lo menos allí nomás que estén abastecidos con buena agua potable. Sí, sí, sin lugar a dudas. El tema de tener estos cuatro pozos nos garantiza la calidad de la provisión y ante una eventualidad de una rotura de una bomba, poder poner uno de estos pozos en funcionamiento que nos garantizaría no dejar de brindar el servicio. También debemos destacar que más allá de los cuatro pozos hicimos 13.332 metros de cañería. Cañería de distinto diámetro, 110 milímetros, 90, 63, 50. Este estudio lo hizo al proyecto, lo realizó la ingeniera Mariana Guardia, una especialista en el tema, que fue la que nos diseñó esta malla de distribución. A estos 13.000 y algunos metros de cañería le sumamos válvulas de bloqueo, 25 válvulas de bloqueo que están distribuidas en el pueblo para que, si hay que hacer una reparación o un trabajo, podemos sectorizar el pueblo, situación que no estaba dada hasta el momento. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos un problema en el barrio sur o sureste,
está dividido en cuatro el pueblo. Sectorizamos válvulas, cerramos ese sector y podemos trabajar tranquilamente sin afectar al resto del pueblo. Sumado a las 25 válvulas, hemos instalado 15 hidrantes para bomberos, lo hemos instalado en lugares específicos cerca del colegio, el cementerio, polideportivo, en distintas instituciones públicas y en el centro de la localidad, para que bomberos puedan conectarse ante una necesidad a la red también, ¿no? Bueno, qué importante esta proyección ya prácticamente a nivel ciudad en lo que hace a la distribución y a la puesta en marcha del agua, ¿no? Con estos hidrantes, la sectorización y demás, que es muy importante porque habla de eficiencia, evitar pérdidas y mucho más el día de mañana. Sí, hemos trabajado fuertemente en tratar de desarrollar un proyecto y llevarlo a cabo en función de esto, de que no pensemos en el inmediato, sino que pensemos en un futuro. Hoy muchos podrían decir, ¿para qué colocar cañería en este lugar del pueblo? Pero bueno, indudablemente el crecimiento del pueblo, nosotros cuando arrancamos con este proyecto, hicimos un análisis en cuanto a solicitudes de servicios de alta de agua potable. Y teníamos un crecimiento año 2013-2014 del 5,25%, que no se refleja en cantidad de habitantes del pueblo, pero sí son hijos que se fueron a vivir solos, son construcciones nuevas. Entonces eso nos llevó a tomar la decisión de hacer un proyecto a largo plazo. Bueno, gracias a Dios ya tenemos casi el 95% de la obra realizada. Nos queda solamente realizar los cruces por debajo de Ruta Nacional número 9 y ferrocarril para vincular las dos bandas del pueblo, la banda sur y la banda norte. Una particularidad, y siempre lo hablamos en el ámbito de la cooperativa, generalmente uno dice que las vías dividen el sector sur y el sector norte. Nosotros tenemos otro concepto, nosotros decimos que las vías unen el sector sur y el sector norte. No es que sepan, sino que unen. Y trabajamos en función de poder lograr ese objetivo, que el pueblo tenga en su totalidad los mismos servicios en cuanto a calidad y cantidad. Qué bueno, es realmente un ejemplo de cómo vienen trabajando de esta cooperativa, el ámbito, bueno, plan estratégico, crecimiento del pueblo, mancomunadamente con la gente, por allí no se tiene en cuenta, pero futuro se verá y de mucho, así que, bueno, felicitaciones, Gaby. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que nosotros estamos muy contentos, yo particularmente, porque, bueno, empezamos de cero con este proyecto de agua potable y hemos pasado por un montón de formas y que le tuvimos que ir dando presentaciones y demás, porque el agua potable es un elemento muy delicado a la población, o sea, tenemos que tener muchos cuidados para poder brindar un agua de calidad, porque más de que el agua es buena, tenemos que asegurarnos que llegue perfectamente clorada, que llegue perfectamente en condiciones hasta cada tanque. Entonces, para nosotros es una alegría poder llevar esto adelante, ¿no? Hablando de esto, estaremos hablando justamente de esta red de distribución y seguiremos al tanto de mantenimiento también, cada uno, cada usuario, cómo debe hacerlo, algunos consejos que tengas. Próximamente te estaremos visitando nuevamente. Con mucho gusto, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, seguir trabajando. Bueno, por ahora el tiempo no lo permite, horas paradas, pero seguramente esto seguirá, ¿no? Así es, así pronto vamos a retomar la obra nuevamente. Y ya te digo, nos queda nada más que hacer los cruces de ferrocarril y de la Ruta 9 y vincular las dos redes para ya poner en funcionamiento en los próximos meses ya. Bueno, felicitaciones. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Dario. Bueno, amigos, vamos a ir a otra de las pausas en InfoCop. Ya regresamos con más información. El 2015 ha sido un año de grandes logros. Con el compromiso y la responsabilidad que nos caracteriza, logramos mejorar la calidad de los servicios y continuar con el crecimiento sostenido que venimos llevando adelante. Energía eléctrica. Nuestra gestión se ha caracterizado por un constante trabajo en el mantenimiento y mejora de las líneas rurales. Durante el 2015, reparamos más de 13.000 metros de líneas y construimos más de 4.500 metros de líneas nuevas. Instalamos el servicio de alumbrado público sobre calle rural de acceso al predio de ACA.
Además, hemos llevado adelante trabajos de poda correctiva en diferentes tramos de red de distribución rural, el cambio de subestaciones y el cambio de postes de madera por cemento, entre muchas otras tareas. En la zona urbana de nuestra localidad se realizan a diario los trabajos de mantenimiento para evitar cortes en el suministro eléctrico que puedan afectar a los asociados. Entre las obras más importantes llevadas a cabo durante el periodo 2015 se encuentra la construcción de 1,000 metros de línea trifásica en distintos sectores de la localidad. Agua potable. Continuamos trabajando en la ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable. Durante el año 2015, hemos instalado 11.858 metros de cañerías en distintas zonas de la localidad. Las tareas de perforación y colocación de cañería se llevaron a cabo en distintos tramos de las calles Buenos Aires, Sarmiento, Juan Manuel de Rosas, San Martín, San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Intendente Fortunato Alcántara, Mendoza, Perú, República Argentina, Chile, Salta, Jujuy, Catamarca, Carlos Ruffer, Chacabuco, Urquiza, Ayacucho, Neuquén y Tierra del Fuego. Además, se colocaron 16 válvulas que servirán para sectorizar la red, pudiendo de esta forma realizar trabajos de reparación y o mantenimiento sin interrumpir el suministro de agua potable en toda la localidad. Internet y telefonía. El incremento en los estándares de calidad en los servicios de telecomunicaciones, el avance tecnológico del sector y la necesidad de expansión y crecimiento fueron factores claves para la planificación de las obras en los servicios de Internet y telefonía. En este sentido, trabajamos en el cambio de la tecnología empleada. Se realizaron obras y se adquirieron equipos de última generación que nos permiten aumentar la capacidad de tráfico de datos en la red de telefonía, mejorar la calidad del servicio de Internet y proveer múltiples servicios a los clientes. Para ello, se instalaron 2.000 metros de fibra óptica. Se construyó una nueva central telefónica en el sector sur, ubicada en el predio municipal sobre calle San Martín, que cuenta con un equipo de acceso HICS con capacidad máxima para 512 abonados de telefonía y 512 abonados de ADSL, junto con todos sus accesorios, fuentes de energía, banco de baterías, regletas de protección y distribución. Televisión por cable. Montamos un nuevo cabezal de KTV propio. Adquirimos moduladores de última generación con capacidad para recibir, procesar y transmitir 76 canales mediante la red de cable tendida en la localidad. Las distintas señales son receptadas directamente desde los satélites, lo que nos permitió tener una grilla de canales moderna y personalizada, logrando así independencia en el contenido a emitir. Para el montaje de este nuevo cabezal, debimos acondicionar una sala especial con un sistema de enfriamiento y de aseguramiento de energía eléctrica. Además, instalamos equipos de moduladores, receptores de señal y moduladores para las distintas señales. Mejoras edilicias. Durante el periodo 2015, llevamos a cabo obras tendientes a mejorar las condiciones edilicias de nuestros inmuebles. En el edificio principal, adecuamos un nuevo taller para el trabajo de los operarios, con las herramientas necesarias. El mismo cuenta con una mesa de trabajo y dos armarios. También refaccionamos el galpón con ingreso en Callejuela Ecuador y el patio que conecta el edificio principal con el mismo. En consonancia con las obras llevadas a cabo en el servicio de televisión por cable, adecuamos una sala en donde funciona el nuevo cabezal. Esta cuenta con sistema de seguridad, ventilación y demás aspectos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. Por otro lado, con el objetivo de agilizar la entrega de material al personal de redes y optimizar el almacenamiento de los insumos que se utilizan a diario, se realizó una ampliación en el galpón ubicado en el predio del tanque de agua. De esta manera, un sector fue destinado a depósito. El mismo cuenta con estantes de aluminio en los que se almacenan los insumos de modo paletizados.
El otro sector del galpón funciona como cochera, por lo que se colocaron dos persianas de aluminio. Nuevos vehículos. Pensando en la absoluta satisfacción de nuestros asociados, consideramos primordial contar con vehículos correctamente equipados y con herramientas adecuadas y en condiciones. Desde nuestra gestión, invertimos en la adquisición de nuevas maquinarias que nos permitan hacer nuestro trabajo de forma más eficiente, optimizando el tiempo y el rendimiento para seguir mejorando nuestros servicios. Una de ellas es el hidroelevador Hidrogrubert de 15 metros de altura y sistema de doble barquilla, montado sobre un utilitario Iveco Daily 0 km, para ser utilizado por el personal de redes en los servicios de energía eléctrica, televisión por cable, telefonía e internet, prestaciones que requieren trabajos en altura. También adquirimos un utilitario Volkswagen Saveiro 0 km, que cuenta con un tráiler equipado con grupo electrógeno, bomba sumergible y un motopizón para la compactación de zanjas, destinado a ser utilizado en la atención de reclamos, altas y ampliación de los servicios de agua potable y cloacas. Con el objetivo de optimizar y organizar el depósito, pusimos en funcionamiento un montacarga Toyota con capacidad de 2.500 kilos de carga. Centro de Desarrollo Comercial. La inauguración del Centro de Desarrollo Comercial ha sido uno de los mayores logros alcanzados en el 2015. La obra demandó un gran esfuerzo e inversión y hoy forma parte de nuestro querido Tío Pugio. El Centro de Desarrollo Comercial es un edificio moderno que alberga en sus 595 metros cuadrados una amplia gama de electrodomésticos, artículos para el hogar, bicicletas, ciclomotores, elementos de jardinería, artículos de regalería, pinturas e insumos, entre muchas otras cosas. El objetivo de este nuevo emprendimiento es poder ofrecerle a los asociados y vecinos productos de primera calidad a bajo costo y excelente financiación. Además, cuenta con una farmacia Oñatibia, en la que los asociados pueden adquirir medicamentos, artículos de perfumería y cuidado personal con importantes descuentos y bonificaciones. El Centro de Desarrollo Comercial sintetiza el progreso y el crecimiento de esta institución. Festival de las Instituciones. El Festival de las Instituciones es parte de nuestro pueblo y año tras año va creciendo en calidad y organización. En 2015, su tercera edición contó con grandes artistas como el chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y Fabricio Rodríguez. Además, el público presente pudo disfrutar del humor del gato Peters y el talento de Tres Sentidos. El evento es una fiesta solidaria en la que el trabajo en conjunto de las instituciones locales, sumado al apoyo de la cooperativa y la municipalidad de Tío Pugio, dan como resultado una celebración única en su estilo en la región. Compromiso con la comunidad. Nuestra cooperativa trabaja con compromiso y solidaridad para fortalecer los vínculos sociales que nos unen a la comunidad. Por ello, durante el 2015, realizamos diferentes actividades colaborando con organizaciones e instituciones locales. Apoyamos e impulsamos prácticas deportivas. Estamos convencidos de que el deporte es un factor de cambio para la sociedad, en el que se destacan valores de disciplina, esfuerzo y constancia para alcanzar metas a largo plazo a través del trabajo en equipo. Fortaleciendo nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, en el mes de junio se firmó un convenio con la Policía Departamental de Villa María. De este modo, las cámaras de seguridad urbanas son monitoreadas por el personal de dicha departamental. Para su ejecución, se contrató un servicio de transporte de señales de video desde la localidad de Tío Pugio hasta la departamental de Villa María. Se instaló una PC con sus correspondientes accesorios y escritorio, un TV LCD de 48 pulgadas, sistema de protección de energía y terminación de la red para el transporte de las señales. Educación cooperativa. Nuestra cooperativa asume como una de sus principales actividades la difusión y educación de los valores y principios cooperativos. Año tras año, realizamos distintas acciones que nos permiten fortalecer la enseñanza cooperativa en las escuelas de nuestra localidad. El pasado 17 de abril,
Hicimos entrega de los certificados a todos los docentes que cursaron y aprobaron el postítulo Cooperativismo, Mutualismo y Emprendimientos Asociativos Escolares, que fue dictado durante el año 2014 en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, destinado a docentes de todos los niveles de la localidad y de la región. También distinguimos a los niños y jóvenes solidarios que se destacaron por su altruismo en las distintas escuelas y disciplinas deportivas. Este año, 24 alumnos y deportistas solidarios recibieron su homenaje el 22 de diciembre en el auditorio del Centro Cívico Municipal. Con el fin de ampliar el marco de acción de las actividades que desarrollamos en el ámbito de la educación, organizamos una charla cuyo eje principal fue el papel de la cooperativa en el desarrollo local, a cargo del licenciado Eduardo Fontela, el viernes 28 de agosto, en el auditorio del Centro Cívico Municipal, destinada al público en general y a miembros de instituciones locales. Además, como parte de nuestro trabajo en educación cooperativa, festejamos el Día Internacional del Cooperativismo, regalando libros sobre valores y convivencia en las escuelas rurales y urbanas. El 2015 fue un año de crecimiento y desarrollo. Con trabajo y esfuerzo, concretamos metas y logramos expandirnos, comprometidos con la satisfacción de nuestros asociados. Sabemos que sin la participación de todos los que forman parte de nuestra cooperativa, es imposible alcanzar las metas propuestas. Por ello, agradecemos especialmente a los asociados que contribuyen para que podamos seguir creciendo, a las instituciones locales con las cuales trabajamos para mejorar nuestra comunidad y al personal que diariamente se desempeña para atender a los asociados y brindar mejores servicios. Bueno, seguimos y, bueno, un factor común de charla para cualquiera es el tema del clima, el tema del tiempo. Días donde el tiempo y el clima no acompañó y no acompaña lamentablemente a muchos sectores, más allá de cada ama de casa que reniega en sus hogares, más allá de lo que puede también dañar el factor climático en lo que hace a tormentas y demás, también daña la producción, porque en estos días y se ha visto complicada la producción en lo que hace al poder llevar o ir a buscar las producciones lecheras, tamberas y también cerealeras o agrícolas a los distintos campos de la región. Uno de los productores, miembro también justamente del Consejo Administrativo de esta cooperativa de Tío Pugio, que es Juan José Olaiz, nos cuenta la realidad por la que está atravesando una parte de esta zona rural de Tío Pugio, que es la zona de San Antonio de Yucat. Sabemos que la zona de Santa Rita también está muy complicada, James Cray, todo en derredor. Esta es la realidad de los productores, tienen que tirar por allí la producción, ya que no pueden transportarla o sacarla de sus propios campos. Lamentablemente, el clima no está acompañando. Lo escuchamos a Juan José Olaiz, que es lo que nos dice. Hola. La verdad que estos días está complicando un poco todo lo que sea recolección de tanto en la lechería como en el grano. Están teniendo pérdida, me decían también algunos productores, más allá de la pérdida económica por el precio de la leche y demás, en lo que tiene que ver justamente con la materia prima, están teniendo que tirar a algunos productores leche, no entran los camiones, muchísimas dificultades, ¿no? Sí, a partir del problema de la última lluvia, los caminos se están poniendo intransitables y eso hace que la producción no se pueda sacar en forma y en tiempo y forma. Juan, estás en la zona de San Antonio de Yuca, estás formando parte de ese consorcio también con Carlos Bertotto, con mucha gente que uno tiene conocido. El estado de los caminos de un 100% que tienen, ¿están transitables en un 70, 60? Sí, en un 70% todavía están transitables, aunque hay sectores que se está complicando. ¿Tienen inundado o anegado algún tramo? En este momento son chicos los tramos, lo que pasa es que los ripios y los caminos por la cantidad de lluvia se han ablandado y se están poniendo flojos y hace que los transportes de grandes cargas tengan problemas para salir.
Bueno, es impresionante el sacrificio que están haciendo hoy en día la gente de campo, también para llegarse al pueblo, poder comunicarse y llegar simplemente, y para llegar nos contaba desde la cooperativa, en lo que es atención de servicios, también se les complica un montonazo, ¿no? Sí, sí, casualmente hoy de acá de la cooperativa se tuvo que hacer unos reclamos que había en la zona de Santa Rita, y tuvimos que pasar por lugares tirando la grúa, porque no había forma de pasar de otra manera. ¿Está más complicada la zona de Santa Rita entonces? Sí, porque hay mucha agua en la zona de Santa Rita. Bueno, si Santa Rita, James Cray, sabemos que son muchísimas, sí, complicaciones. Exactamente. La zona de los zorros también. Exactamente. Todo lo que viene de la zona de James Cray pasa por Santa Rita y hay lugares bastante complicados. Esperemos que el tipo mejore, sería la única solución a todo esto, ¿no? Exactamente. Esperemos que mejore lo más rápido posible y se pueda solucionar todos los problemas. Gracias por tu tiempo y a seguir trabajando. No, gracias a ustedes por hacer esta nota. Seguimos con más información en InfoCop y nos acercamos a charlar con el presidente de la Cooperativa de Servicios, Crédito y Vivienda de Tío Puggio Limitada, con el señor Darío Ranco, porque hace pocos días se realizó la Asamblea General Ordinaria. Nos acercamos a charlar con Darío para que nos comente cómo quedó distribuida el nuevo Consejo Administrativo de esta Cooperativa de Servicios, Crédito y Vivienda de Tío Puggio. Bueno, tuvimos el lunes próximo pasado la redistribución de los cargos. Se sostuvo casi de la misma manera, creo que se ha hecho una buena incorporación. Lamentamos profundamente que la señora Raquel Cuadrado, por motivos propios y que nos sigue acompañando como asesora, no pudo formar parte del Consejo de Administración. Hemos incorporado al arquitecto Jorge Alesio, y que realmente es un asociado con una enorme capacidad y que nos va a ayudar a trabajar para el crecimiento de la comunidad. Estamos trabajando en tres proyectos importantes. Una es terminar la adecuación de las lagunas cloacales que tenemos aquí a 2 kilómetros de la localidad. Estamos trabajando fuertemente en el proyecto de la ampliación del Centro de Desarrollo Comercial, que se va a edificar 1.248 metros, y donde también estamos trabajando fuertemente. Una vez que el INAE nos apruebe esto que lo hemos vivido con muchísima felicidad, que así los acompañó la Asamblea del 23 próximo pasado con respecto al cambio de la razón social de la institución, para poder trabajar inicialmente, ¿no?, en un terreno de 11.800 metros para trabajar en viviendas, que obviamente una vez que tengamos aprobado a través del INAE, que es la institución que va a aprobar el nuevo estatuto de esta cooperativa, trabajaremos fuertemente con nuestros asociados por el tema de una planificación de viviendas. Entonces, bueno, digo, estamos muy entusiasmados, estamos terminando todo el anillo de fibra óptica en toda la localidad, y todas estas ampliaciones que hemos venido haciendo durante estos 3 años y medio, casi 4, se va a cumplir el 18 de junio, que estamos a cargo de la institución, y esto lo tenemos que crear. Yo en esto siempre destaco que quien les habla es el que menos hace. Siempre acá hay un fuerte compromiso del Consejo de Administración. Quiero agradecer personalmente a la secretaria, la señorita Daniela Presutari, por el fuerte compromiso, como así también al vicepresidente Juan José Olay, por la fuerte predisposición y acomodando los tiempos, como así también a todo el Consejo de Administración, a los síndicos. Agradecerle infinitamente al personal administrativo, al personal de redes y al personal de telecomunicaciones. También agradecerlos a los asesores. Hemos podido, a lo largo de este tiempo, transmitir la mesura, la prudencia, y somos tolerantes entre nosotros. ¿Qué nos ha llegado, qué hemos logrado con todo esto? Es que dentro de este esquema hemos podido visualizar el engrandecimiento institucional, como la relación que tenemos con la Municipalidad de Tío Puggio, con las instituciones y la sociedad civil que están dentro del marco de la geografía, no solamente la zona urbana, sino la zona rural, y esto constituye a que realmente cada vez tengamos que brindar un mejor servicio y una mejor calidad. Agradecerle infinitamente a todos los asociados que a veces no saben entender por las dificultades que podemos atravesar en tal o cual servicio. Ningún reclamo
o obra de envergadura es con animosidad. Simplemente que a veces lleva sus tiempos, el personal trabaja con muchísima responsabilidad y con muchísima vocación. Yo siempre hablo de comunidad. Plan estratégico. La comunidad, digamos, es para el futuro de nuestros jóvenes en la parte formativa y cooperativista. Creo que dentro de los próximos 30 días vamos a largar un plan muy ambicioso con la escuela secundaria. Estamos trabajando en un proyecto que todavía no se lo hemos hecho llegar a conocer al director, se lo vamos a hacer conocer al director del establecimiento educativo, como hacía el ministro de Educación de la provincia, donde vamos a hacer un fortalecimiento en una materia de tecnología, lo que es administración de empresa y lo que es el acompañamiento en mutualismo y cooperativismo. Entonces queremos comprometer a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son el futuro, son los hombres que necesitamos que se incorporen, se integren, participen, porque son los que realmente van a seguir definiendo el futuro de esta localidad. Esta localidad, dentro de muy pocos años, vamos a poder lograr un objetivo por la distancia de Villa María y por el crecimiento demográfico que va a ser una ciudad. Entonces tenemos que acompañar a todo eso. Y hoy, siendo un pueblo, somos orgullosos. Orgullosos de estar y formando parte de este pueblo, porque es realmente los que nos vincula, digamos, con la gente, con las instituciones, con el esfuerzo que hacen. A ver, agradecerle a todos aquellos que están en las instituciones religiosas, educativos, llámese en cooperadoras, en las instituciones deportivas, en las instituciones de la sociedad civil, que conforman todo, a nuestros bomberos voluntarios. Digo, ellos forman parte de nuestra familia. Y entonces nosotros tenemos que formar parte de la familia de ellos, porque hacen un esfuerzo enorme para mantener diferentes establecimientos, las diferentes culturas, las diferentes actividades que puedan desarrollar. Entonces, que se sientan comprometidos todos nuestros asociados que forman parte de nuestra vida comunitaria, que estamos acompañándolos al lado de ellos, y gracias a esto, vuelvo a reiterar por enésima vez, tenemos un acompañamiento realmente muy significativo de la empresa Molfino, Hermano Sociedad Anónima, que esto nos da fruto de ir creciendo y viendo el aspecto de comunidad. Vimos con enorme felicidad, la semana próxima pasada, donde vamos a hacer la pavimentación total con todo cemento de la calle Hipólito Yrigoyen, que es el acceso a la fábrica de Molfino, y la calle Tucumán, que es el acceso hasta aquí, hasta la ruta nacional número 9. Y bueno, tenemos proyectado el 2016 y 2017 también adoquinar 30.000 metros cuadrados de adoquines en un convenio integral con la municipalidad y las instituciones de la comunidad, y trabajar también en el barrio sur, que eso ayuda totalmente a los desagües, al nivel de cosas, trabajar en 40 cuadras de cordón cuneta. Así que estamos con muchísimo trabajo, con muchísima responsabilidad, y estamos convencidos que vamos a triplicar los esfuerzos humanitarios de cada uno de nosotros para seguir buscando el crecimiento de la comunidad de Tío Puquio. Darío, bueno, agradecerte por el tiempo y estaremos en contacto siguiendo el repaso de un año muy movido. Con todo gusto. No se olvide de trabajar, Darío, y al camarógrafo y a todo este equipo hermoso de Infocop, con nuestras industrias, nuestros comercios, nuestras instituciones, nuestras docentes, nuestros hombres que tienen muchísimos años, y mujeres que pueden decir cómo nacieron, cómo vivieron y cómo trabajaron la tierra para crecer ellos como familia y para el crecimiento de dar empleos y de allí también el desarrollo de la comunidad, nuestros colonos, nuestros productores agropecuarios. Digo, ellos son el fruto de que nosotros queremos que tengan este espacio de Infocop con total predisposición para ellos, que ellos sean los dueños de este canal informativo que es tan importante difundir, conocer la historia. Digo, a ver, eso hace el fortalecimiento de las comunidades, ¿no? Y a través de ahí se logran los objetivos. Exactamente, Darío, y ahí estaremos con toda la gente de Tío Puquio, como, bueno, así nos requiera. Darío, muchas gracias por la información. No, gracias a ustedes, y bueno, nuevamente darle esa cuota de confianza, que redueblen los esfuerzos ustedes, que nosotros nos vamos a estar acompañando. Y seguramente vamos a ir creciendo día tras día, ¿no? Y seguramente que deben estar pensando ustedes un 2017 diferente en la comunicación, y no se olvide de que van a tener algo muy importante. Cuando se termine el local comercial, va a haber un estudio de televisión y un estudio de FM.
porque eso creemos que tiene que ser la parte esencial, porque no hay mayor valor que la comunicación objetiva y veraz. No silenciar a nadie, acá todos se pueden expresar. Exactamente, Darío. Bueno, gracias por recibirnos con tanta bondad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, amigos, estamos llegando al final de otra edición de InfoCop. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar a sus hogares, allí donde se encuentren, en sus comercios, sus hogares. Gracias por habernos por allí bancado en otra edición más con la realidad de ustedes, tiopujienses. Hay muchas cosas que contarles. Vamos a seguir visitando las instituciones, vamos a seguir visitando a la gente particular. Donde la información lo requiera, vamos a estar. Recuerda que pueden contactarse con Laureano Kampreger, también lo pueden hacer con Virginia Sánchez, o que les habla, Darío Ranucoli, o a la misma gente aquí de la Cooperativa de Servicios, Crédito y Vivienda que tiene Tío Pugio, dejarle la inquietud. Si quiere que hagamos una nota, vayamos a ver tal lugar, allí estaremos, con la información donde lo requieren ustedes, tiopujienses. Hasta la próxima, será buena semana para todos. Nos reencontramos.